del gobierno bolivariano en estos últimos años. Nos vamos de inmediato con información en vivo y directo desde las instalaciones del Poliedro. Eres tú, pero grito fuerte. Porque Chávez eres tú. Porque Chávez eres tú. Grítalo, señor. Porque Chávez eres tú. Sube la bandera. Porque Chávez eres tú. ¡Viva Venezuela! ¡Venezuela! ¡Oh! Vamos para adelante, Venezuela. Para adelante con el comandante Venezuela. ¡Oh! Vamos para adelante, Venezuela. Se construye como la fuerza de nuestro te puye. ¡Grande! Nuestro futuro es grande como el santo ángel. Cuando la selva, te invito a conocerlo, no se lo pierdas. El pueblo se siente adelante, en la calle se siente, el pueblo de Chávez se siente. El pueblo se siente adelante, se siente. De norte a sur, este y oeste, vamos para adelante con el presidente. ¡Viene! Ha llegado la era. Porque Chávez eres tú. ¡Levanta la mano! Porque Chávez eres tú. ¡Grítalo sin miedo! Porque Chávez eres tú. Porque Chávez eres tú. ¡Sube la bandera! ¡Venezuela! ¡Wow! ¡Vamos para adelante, Venezuela! ¡Adelante con el comandante Venezuela! ¡Wow! ¡Vamos para adelante, Venezuela! ¡Adelante con el comandante! Venezuela, un lema. Mata a tu pueblo, mi comandante, digo de corazón. Los Cadillacs, y el pueblo de Venezuela, sube. Dice así. ¡Mayoría!
hospitales, bancos y universidades, todo el mundo está en la calle. Chávez, Chávez, vaya con Chávez, el candidato de la patria, el comandante en jefe, el comandante presidente, Hugo Chávez Frío. Venezuela, Chávez para todo el pueblo, Chávez para el mundo entero, Chávez para todo el pueblo, dice Chávez para el mundo entero. ¡Arriba, Juventud Revolucionaria! ¡Aquí está con ustedes el candidato de la patria! Sí. Ajena y no tengo llave para abrir tu cuerpo. Sí, ¿verdad? ¿Qué viene? ¿Qué hay ahora? ¡Arpa, compadre! ¡Arpa, maestro!
haciendo siempre, siempre bien. Su corazón es bueno, su corazón es bueno. Yo no soy yo para decirte ya sé. Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer. Vamos a salvar el mundo. Vive tu vida, dale alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. No más cadena al sentimiento. Hoy, gracias a sus políticas, tiene una educación de calidad, tiene una buena vivienda, comandante. Aquí estamos la juventud chavista, revolucionaria y socialista.
comandante, hacer acá la presentación de nuestro camarada, nuestro compatriota. Tenemos acá en la parte estudiantil la educación media, que hoy nos dice, y hoy decimos, porque me incluyo yo también, nuestro primer voto es para Chávez. El Mahuche anda por ahí diciendo que él es lo nuevo cuando sabemos de dónde viene, de qué pozo es ese caimán. Hoy nosotros le decimos, por todo lo que ya hemos hablado y muchas cosas que aún faltan por construir, por usted, nuestro comandante, y nuestro pueblo que hoy gobierna nuestro país, hoy le decimos, Chávez es otro beta, por eso lo va a ganar. Bueno, comandante, procedemos acá. Tenemos distribuido en nuestra asamblea de la juventud venezolana, la juventud patriota, tres tarimas. Nos acompañan los compañeros deportistas en la primera tarima. Un saludo para ustedes. Los muchachos tienen un regalito para ustedes, presidente, en las distintas tarimas. Nos acompañan los compañeros en la tarima de educación, ciencia y tecnología. Tenemos acá la tarima urbana, una tarima que se ha creado, hoy la tenemos acá representada. Saludos a ustedes, muchachos, gracias al apoyo que usted le ha dado a los frentes juveniles. Sí, son la tarima, son el público urbano, puesto que antes en la Cuarta República decían que muchachos no era gente. Esos muchachos hacen arte, hacen espectáculos, tienen grandes dones que antes no se les reconocían, y gracias a usted, comandante, a su apoyo, hoy están constituidos en organizaciones, en frente. Ese es el poder popular, camarada, comandante, presidente. Bueno, comandante, tenemos en la tarima de deporte, nos va a saludar la camarada Carla Magliocco, quien es boxeadora, y gracias a las políticas de inclusión a la mujer, es la primera mujer boxeadora en la historia del boxeo olímpico. Quinto lugar en los Juegos Olímpicos Londres 2012, y trajo a nuestra patria un diploma olímpico. ¡Un aplauso para la camarada! Ministro Héctor Rodríguez, a todas las personalidades importantes que conforman esta revolución que hace patria en nuestro país. Muy buenas tardes a nuestros camaradas atletas, a esta juventud que embarga este poliedro. ¡Bravo! Presidente, hoy mi corazón se llena de gozo y de alegría al poder cumplir uno de mis más grandes sueños, que es poder verle en persona. Tengo mucho tiempo deseando verle y de verdad que me llena de emoción. Bueno, pero ven acá para darte un beso. Ajá, ahí viene Carla Magliocco, campeona, nuestra campeona olímpica. Manera de portuguesa. ¡Viva Carla! ¡Viva el deporte! Algo. Yo que vi, nosotros vimos todas tus peleas, ¿verdad?
para nosotros aquí, tú eres medalla de oro, campeona, campeona, nuestra campeona del alma. Un saludo a todos los atletas olímpicos que están aquí con nosotros y a todos en Venezuela. Por allá está también, mira, Daniela, Daniela La Real, Alejandra Benítez, campeonas, campeonísimas. Bueno, Carla, entonces, ¿qué más vas a decir? Bueno, el discurso sería largo, pero eso se lo dejo a usted. Yo quiero expresarle mi más sincera admiración. De verdad que me siento muy honrada de estar acá, de poder estrechar su mano, porque como le dije y se lo manifiesto a todo el pueblo venezolano, tengo años queriendo conocerlo. Usted ha sido nuestro líder a lo largo de esta revolución. Y hoy día, quiero expresarle a usted, nuestro presidente, que el pueblo venezolano, que la juventud venezolana y que el colectivo del deporte se siente comprometido con esta revolución y le damos nuestro total respaldo al revolucionario Hugo Rafael Chávez Frías. Este 7 de octubre les hago un llamado a todos los venezolanos, a todos nuestros compatriotas, que hemos sido fiel testigos de que nuestro presidente nos ha cumplido a lo largo de su periodo, no solamente en el deporte, de lo que yo puedo hablar con total franqueza, sino también en el sector salud, en el sector empleo, en el sector vivienda, en el sector alimentación, en el sector universidad, en lo que respecta a la educación. Usted, señor presidente, ha enriquecido nuestro país porque ha hecho que todo sea en beneficio del pueblo, no como lo era antes con la cuarta. Hoy día el pueblo venezolano es el que se beneficia gracias a esta revolución. Así que este 7 de octubre con nuestro presidente Chávez. ¡Si viviremos, venceremos! Se hablaba de compromisos, y es que justamente la juventud venezolana demuestra hoy a Hugo Chávez lo que es el compromiso político social y cómo ellos han visto que sus vidas han cambiado de manera definitiva. En la tarima de educación, ciencia y tecnología nos acompaña el amigo Ricardo Javier Gómez, quien es ingeniero electrónico de la UNEFA, una universidad creada en revolución. El compañero se destaca creando vehículos y dispositivos no tripulados. Ha tenido un desarrollo en la parte de dispositivos electrónicos. Bueno, esperamos que sea el mismo quien nos explique todos esos avances que él ha brindado a nuestra patria. Comandante Chávez. ¡Viva Chávez! Hoy, la ciencia y tecnología está al servicio de la sociedad. Los jóvenes de esta patria estamos desarrollando ciencia y tecnología para satisfacer las necesidades de la patria, para satisfacer las necesidades de la sociedad. Porque claro, era antes que la ciencia y la tecnología solo la manejaban las élites. Hoy no, hoy la manejan el pueblo, así como maneja diversas áreas. Estoy profundamente agradecido con usted. En nombre de toda esta juventud, le doy las gracias por habernos incluido a la educación universitaria, por haber abierto universidades como la UVB, como la UNEFA.
en la Cuarta República, un joven como yo, que vengo de Catia, éramos excluidos. Tener un sueño de entrar a una universidad era un sueño muy lejano, era un sueño que a veces era inalcanzable. Pero hoy, gracias al comandante Chávez, tenemos educación para todos. Es esa derecha venezolana la que nos tildó y nos sigue tildando de flojos, a veces hasta de bruto, insultándonos. Pero hoy es esta juventud la que le demuestra cómo se construye el sueño de Bolívar, la patria soñada. Nos tildaron de mediocres, dijeron que la educación que se impartiría en las universidades que usted creó solo formaría profesionales mediocres. Hoy le doy las gracias porque gracias a su proceso he podido representar dignamente no solo a la UNEFA, sino a Venezuela en competencias internacionales de tecnología y robótica, donde hemos quedado en los primeros lugares. Es hoy que la juventud sabe que se le devolvió el derecho a poder desarrollarse. Es hoy que estudiantes, tecnólogos y científicos, hey, compadre, aquí están los campesinos, trabajadores, trabajadoras y científicos. Ven acá, tú estabas hablando de un robot. Sí, es así. ¿Dónde está el robot? Está aquí, está aquí. Ajá. ¿Dónde está el robot? Portuguesa, portugués. Mira, por aquí está el robot. Ya va. Ajá. ¿Lo están viendo el robot? Mira. ¿Con qué materiales tú haces eso? Ven, María. Algunos son materiales nacionales, otros son materiales traídos de China. Todo es un desarrollo nacional, todo es una inventiva nuestra, desarrollada en esta patria. Tenemos un grupo de investigaciones en la UNEFA, donde socializamos... ¿Estás estudiando o ya te graduaste? Estoy esperando por mi acto de grado. Ya terminé mi ciclo, mi carrera académica. ¿De ingeniería? Electrónica. Ingeniería electrónica. Y está haciendo posgrado ahora. Próximamente, espero. Próximamente. ¿Y ese robot para qué? ¿Para qué? ¿Qué utilidad tiene? Este robot lo tenemos destinado, es un prototipo para el desarrollo, para implementarlo en la agricultura, para poder llevarlo a la recolección de frutos. Nosotros, como bien he hablado, venimos evaluando necesidades. ¿Recolección de qué, por ejemplo? De frutos cítricos, podría ser. Es un cítrico. Primer prototipo. ¿Café? Necesitaría otro estudio porque la mata de café es un poco diferente. Sí, claro, claro. Pero ya está, lo han probado. Ya está, ya estamos haciendo pruebas en lugares. Podemos ver que tiene orugas. Es un robot muy estable. Por su condición física también lo podríamos proponer como un prototipo para la seguridad y defensa de la nación. Podemos ver que tiene orugas, es muy estable. Bueno, un aplauso para Ricardo, mira, un científico, es un genio. Y todo su equipo, ustedes también. ¿Y ustedes son de dónde? De Yaracuy. ¿Y tú? ¿Estás viendo, mira? ¿Ah? La ciencia, la tecnología para el campo. Hola, muchachos, ¿cómo están por aquí? Mira, cuidado con esos niños que están allá abajo. Hay unos niños por ahí. Cuidado con los niños, hay unos niños por ahí, tengan cuidado. Hola, niños, ten cuidado, hijo mío, cuidado con los niños. Bueno,
¿Qué pasó? ¿Qué más? Bueno, hoy los científicos, tecnólogos, estamos estudiando las necesidades que tiene el día a día el obrero, que tiene el día a día el trabajador. Porque si bien sabemos, la agricultura es un trabajo arduo, pero nuestra intención no es separar al trabajador, no es separarlo de su lugar de trabajo, sino facilitar ese trabajo. Facilitar para que no tenga tanto desgaste físico. Desgaste que a futuro no se podrá compensar con ningún dinero. Y es así que trabaja el socialismo de esta patria. Es así que tenemos que trabajar, jóvenes. Tenemos que trabajar pensando en la sociedad, en el más necesitado. Y es así que estamos trabajando. Es así que trabaja esta juventud. Claro, es la juventud estudiosa y trabajadora para el desarrollo del socialismo en Venezuela. Son ustedes los padres de la patria nueva. Ricardo, muchas gracias, pues, te felicito. Otro día me gustaría ver con detalle lo del robot y sus aplicaciones. ¿Tú has hablado con el ministro Arreaza? Este es un prototipo que se aprobó por la ley Lotti. Es decir, gracias al apoyo financiero e institucional, pues. Es así. Claro, pero tú eres el que tiene aquí, mire, más nada. Aquí está, mire, el coco que tiene aquí, mire. Un genio. Un aplauso para el genio Ricardo. Sigue adelante. Creo que también ustedes hacen aviones no tripulados. Sí, bueno, en la UNEPA hay... aviones no tripulados. Ah, creo que hacen la máquina del tiempo también. Ah, la máquina del tiempo. Próximamente. Una máquina para volver invisible a la gente también. ¡Epa! ¡Portuguesa! Bueno, gracias Ricardo, muchas gracias. Te felicito. Y a todos los estudiantes de Venezuela, ¡que vivan los estudiantes! Y los vegueros no hablan, ustedes los vegueros no hablan ahora. ¿Ah? Bueno, veguero, eres veguero, yo también soy veguero. ¿Quién va a hablar aquí de los vegueros? Dale, pues, veguero, Zamora, ¡viva Zamora! Ajá. Dale, pues. Bueno, comandante, nosotros somos representantes de los campesinos de la juventud. Estamos hoy aquí para reiterar nuestro voto, nuestro apoyo, presidente. Estamos aquí los campesinos. Los puntos zamorranos reiterando una vez más, presidente, para el 7 de octubre su reelección a la candidatura. Queremos que sea nuestro presidente, que sea usted ha dado todo por nosotros, es el momento de nosotros como campesinos de los puntos zamorranos, de la juventud representativa que ahora está aquí diciéndole sí al presidente. Estamos con usted, presidente. Bravo, bravo, bravo. ¡Vivan los campesinos! ¡Viva la juventud trabajadora! Bueno, mi comandante, para complementar un poco, ¿no?, lo que venía diciendo el camarada acá, de verdad que el campesinado venezolano está muy agradecido con usted por esa política de dignificar el campo que usted ha llevado a cabo durante todo este proceso revolucionario. Y reiterarle el compromiso del campo venezolano, del campo yaracuyano, con esta revolución. Gracias, comandante, de verdad que pasarán mil años, le seguimos agradeciendo. Y aquí está hoy el pueblo campesino culturizándose, preparándose para dar esa gran batalla que es consolidarlo en alcanzar la seguridad agroalimentaria, la soberanía agroalimentaria en nuestro país. Comandante, bueno, solo quiero invitarlo a Yaracuy, comandante. Comandante, ¿cuándo va Yaracuy a que se recampaña para allá? Camarada, el pueblo de Yaracuy lo espera. Presidente. Presidente. Presidente, ahora le hacemos la invitación a la tercera tarima, la tarima de la cultura urbana. Presidente,
recuerde usted el día de su cumpleaños que se hizo aquel hermoso acto en Petare y usted dio su reconocimiento y felicitación a un grupo de jóvenes escultores, el grupo Beta. Pues hoy ese grupo ha crecido. Estamos aquí esperándote. Ese grupo ha crecido y llena de alegría. Felicidad a toda esta juventud venezolana. Allá nos espera la compañera Manuela Zarate, estudiante de las Artes del Fuego. Buenas, presidente. Estamos aquí muy contentos, celebrando que el presidente nos apoya, apuesta por una sociedad de iguales, donde todos podemos desarrollarnos, donde todos podemos desarrollarnos desde nuestras trincheras, desde nuestras inteligencias. Por eso tributamos a su periodo, tributamos a su mandato, porque confiamos en la profundización de la revolución en su próximo periodo. Queremos más espacios para la cultura, más espacios para el deporte, más espacios para el desarrollo alternativo de los jóvenes. Queremos que estas se debatan políticas de Estado donde los jóvenes participen, donde nosotros podamos decir qué es lo que queremos, hacia qué apostamos. Bueno, ya estamos aquí. Nosotros, estas son nuestras herramientas. Bueno, primero que nada quiero decir a quién vengo a representar o de quién soy vocera. Estoy aquí en representación del barrio, del pueblo, de la fuerza motorizada, de los jóvenes del barrio, de las peluqueras. Estamos aquí presentes, los colectivos de todo el país. Vengo en representación de Redada, la red de acción y distribución artística. Es una red que apuesta a ser un ecosistema, una industria creativa en Venezuela, donde seamos productores de narrativas, de ideas, de luchas, que no dependamos del consumismo, de la cultura capitalista, de la cultura norteamericana, de nadie. Tenemos estética, somos originales, somos venezolanos y somos revolucionarios hasta la muerte. Bravo, Manuela. Mira, Manuela, ¿cómo te iba a preguntar algo? Ajá. Un aplauso pues para Manuela, la juventud urbana, los movimientos urbanos. Mira, ¿cómo sería esa, como dijiste, industria? Industria creativa alternativa. Creativa alternativa, ¿cómo sería claro, eso? Bueno, por ejemplo. Mira, eso funciona así. Somos colectivos en todo el país. Son infinitos los colectivos por estado. Por lo menos en Miranda somos como 50, en todo el país. ¿Cómo se llaman los colectivos? ¿Cómo se llaman? Está Apalgatas Rebeldes, La Nueva Casita, Conopoy, Matiuna el Fuerte, Los Tuyeros, Nativa, a ver, otro verde es posible. Estamos en todos lados del país, como te digo, estamos en Zulia, estamos en San Cristóbal, en Miranda, en Caracas, en Apure. ¿Cómo sería la industria esa alternativa? Ah, bueno, se hace... Creativa y alternativa. Sí, ¿cuánto qué? Ah, bueno, ok. Pero, bueno, esa industria funcionaría de esta forma. Son casas en todos los estados de Venezuela donde se hacen corredores de productos culturales, donde planteamos tener televisoras, radios, que todas repitan la misma frecuencia, donde hay un horizonte en común, que es la revolución de nuestro país, el reforzar nuestra identidad afroindígena y reforzar nuestra identidad de latinoamericanos revolucionarios, donde no queremos la invasión de la colonia, donde queremos que nuestros procesos sigan siendo válidos, donde se sigan valorando nuestras formas de hacer política, donde nosotros seamos los protagonistas de nuestras luchas. A eso apostamos con este nuevo periodo y estamos totalmente convencidos que es usted y agradecidos por haber sido el chamán que nos despertó de la pesadilla del capitalismo. Gracias, Manuela. Gracias, muchachos.
colectivo en los tres. Núcleo endógeno Conopoima. ¿Cómo se llama? Conopoima. Un cacique alzado. Aquí están las camisas de usted. Chávez está activo. Está muy activo. Muy activo. Así más está. Nada. Fíjate, aquí estamos con la fuerza motorizada de los teques. La fuerza los, motorizada. La fuerza motorizada, aquí está. Presidente, esta es una carta. Presidente, esto es una carta que le hace la fuerza motorizada pidiendo una reunión con usted de parte a nivel nacional. Para pronunciarse con usted en todos sus periodos, en todos sus procesos. Esto, ellos, eso es potencia, eso es revolución, eso es, son seres aguerridos, que no creen, que no son malandros, que no son criminales, simplemente una herramienta que tiene para desarrollarse y para ganar dinero. Estamos y seguimos aquí activos en esta guerra, señores. El compromiso no es con Chávez, el compromiso es con Venezuela. Tenemos que seguir activos en este país, tenemos que ser militantes todos, todos. Esta revolución solo será posible si todos entendemos que somos seres transformadores, seres productores de... Y cuando entendemos que nuestras acciones tienen resultados transformadores, podemos notarlo cuando... Vemos las empresas capitalistas que no les importa nada y no les importa contaminar un río que les va a llegar a los indígenas, y pero simplemente su beneficio económico. No, los venezolanos tenemos que ser integrales, pensar en todos, en cómo hacemos funcionar ecosistemas justos en este país, donde todos seamos iguales, donde todos tengamos la posibilidad de hacer realidad nuestros sueños, de realizar nuestras alternativas, de realizarnos como jóvenes. Aquí nuestras herramientas son las cámaras, los micrófonos, el deporte, la comunicación, las narrativas, la pintura. Entonces nosotros, señores, somos una de las gentes más valiosas que tiene este país, así que nos tienen que apoyar. ¡Apoyar la cultura nacional, señores! ¡Bravo! ¡La cultura popular también! ¡Bravo, bravo, bravo! Presidente. Mira, la joven Manuela tiene 18 años. 18 años. Cuando yo la oigo, la veo y aquí la siento en mi corazón. Cuando la oímos y la vemos, a mí, y estoy seguro que a todos, nos queda la más profunda certeza de que venceremos. Y que de la juventud venezolana seguirá siendo la patria buena, la patria nueva, la patria joven. Gracias, Manuela. Que Dios te bendiga. Te hicimos llegar un informe, te llegó del movimiento como tal, de todos nuestros avances, te lo hicimos llegar con tu gente. Okay. Tienes que estar pendiente. Ahí está todo lo que sea. Presidente, ahora tenemos acá con nosotros al camarada Jonathan Montilla, quien es historiador, cultor y escritor. Lo tenemos gracias a ese proyecto socialista, a esa educación revolucionaria que se ha dado, que antes, para ser cultor, para ser historiador, había que ser de la burguesía. Hoy tenemos un joven del pueblo que es cultor, es escritor y es historiador. Chávez es otro beta, 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 Chávez es otro beta. Aquí esta juventud que te acompaña, presidente, la juventud de Venezuela. La juventud socialista, la juventud patriota, la juventud revolucionaria que quiere la patria nueva de la mano con usted, comandante. Ahora nos acompaña acá, comandante, en nuestra tarima central, el camarada Jonathan Montilla.
es historiador, magíster en historia latinoamericana, la que nos quieren ocultar los majunches, pero que el pueblo venezolano recuerda clarita, que es por esto que sabemos con fuerza y tesón que el 7 de octubre vamos con Chávez. Comandante, presidente, candidato de la patria, tengo el honor de representar en este momento a un grupo de cultores y cultoras de toda Venezuela, mi comandante. Nosotros estamos organizados para defender esta patria, para defenderlo a ustedes, para defender este proceso, para defender la dignidad del mundo, la dignidad de Venezuela, para defender los logros que hemos alcanzado en estos 14 años. Hoy, natalicio José Félix Rivas, la juventud se para a dar su apoyo, a consolidar su afecto a nuestro candidato a la patria. Comandante, hemos logrado algo importante, pero podemos y necesitamos consolidarlo. En este momento el pueblo está de pie, con la frente en alto, gracias a usted. Yo recuerdo, y nuestro pueblo creador recuerda esas palabras del arañero, ese hombre que ha levantado la dignidad de los venezolanos y las venezolanas, que hoy podemos decir con orgullo que somos un pueblo orgulloso de nuestra cultura, de nuestros valores, que rescatamos nuestra identidad, nuestra memoria, nuestro amor por la historia, por ese proceso que hace 200 años consolidó un sueño, el sueño de patria. Sí, señor. Yo soy historiador y te llamas Jonathan, joven académico, investigador, historiador, y nos está recordando con todo lo que nos está diciendo algo muy importante. Juventud venezolana, hoy es aniversario del nacimiento de José Félix Rivas. ¡Viva José Félix! Uno de los más grandes revolucionarios de la primera etapa de la Liga. Adelante, por favor. Yo le quería decir que gracias a este proceso, comandante, nosotros hemos logrado la inclusión de cultoras y cultoras, la seguridad social para aquellos cultores, jóvenes cultores que ahora tienen la posibilidad, sin patrono, de cotizar ante la seguridad social. Hoy hemos logrado, gracias a este proceso, tanto, como por ejemplo la dignificación de nuestra diversidad cultural, todo ese ejército de jóvenes que están rescatando nuestros ancestrales valores, los diablos, los jóvenes diablos de Yare, por ejemplo, la diablada, toda esa gran diversidad. Yo soy diablo, pero de Sabaneta. Allá también hay unos diablos, los diablos de San Hipólito. Desde niño yo era diablo, uno se ponía una... ¿No están los diablos de San Hipólito? Y después, tú sabes, después me mandaron unos días por Yare, y aunque estaba preso allá, también me dice diablo de Yare. Diablo de Yare. ¿Tú eres diablo de dónde? No, soy diablo de Boconó. Ah, ¿de Boconó eres tú? Sí, señor. ¿Tú eres de Boconó? Yo soy de Boconó. Ah, Boconó. Ese es uno de los lugares más preciosos de este planeta. Vámonos pa' Boconó, vámonos montaña arriba. ¿Qué más? ¿Tú no eres Boconó, pues? Sí. Esa canción, por ahí pasó Bolívar un día, por Boconó. Y Alí Primera grabó esa, ¿no? ¿Pero te la sabes? ¿No se la saben? ¿Ustedes puro rap y cosas de estas? No, ven, cántamela, ven. Robexa, cántamela aquí, a capela. Vámonos pa' Boconó, vámonos montaña arriba, todos a darle un beso al jardín que para siempre. Los ojos de Bolívar. Bueno, gracias a este proceso revolucionario que usted ha liderado, comandante, hemos logrado democratizar la gestión de la cultura. Como le decía la compañera de los movimientos de la juventud urbana, antes, nosotros hemos logrado que la cultura se apodere, organizado, el pueblo organizado se apodere de la gestión de la cultura.
Antes el presupuesto de la cultura se quedaba solo en Caracas. El 90% del presupuesto de la gestión cultural del gobierno era repartido solamente por una élite. Ahora el presupuesto de cultura de la nación está difuminado por todo el país y hemos logrado rescatar con dignidad a aquellos cultores que se paran por todo el país, comandante. Yo se lo quiero decir porque es hermoso y usted lo ha vivido y todos los jóvenes lo saben. Los cultores se paran, no tienen vergüenza. Con dignidad lo dicen todo el tiempo, apoyamos a nuestro comandante, apoyamos a nuestro gallo que jugamos el 7 de octubre, el gallo Hugo Chávez. Estamos, comandante, yo creo que uno de los principales logros de esta revolución ha sido el impulso que ha tenido la juventud en la cultura, esta inmensa juventud que es creadora, que son creadores de valores, de ideas. De bienes, esos bienes que aseguran la independencia de nuestro país, ese bien que es nuestra independencia, que es el principal objetivo histórico que está planteado en el programa socialista de la Nación 2013-2019. Comandante, nosotros tenemos el enorme reto de descolonizar la cultura. Estamos con usted, asumimos ese reto y este 7 de octubre vamos a demostrar a la juventud revolucionaria que la revolución se respeta y que Hugo Chávez es nuestro presidente. Comandante, mi gratitud, mi orgullo por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, hijo mío. Ahora, juventud, nos preparamos con fuerza y entusiasmo para escuchar las palabras de nuestro comandante presidente Hugo Chávez, corazón del pueblo, candidato de la patria. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. ¡Vamos! Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. Abajo cadena, gritaba el Señor. Libertad pidió a este santo nombre libro de favor, el vil egoísmo que otra vez triunfó, a este santo nombre. Otra vez triunfó el egoísmo que otra vez triunfó. ¡Fuerte ahora! ¡Vamos! ¡Viva la juventud! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución! ¡Viva el socialismo! ¡Juventud, juventud! ¡Viva la juventud! Estaba recordando ahorita cuando yo le cantaba a María esa canción que dice: duérmete, mi niña, que tengo que hacer, lavar los pañales y hacer de comer. Duérmete, mi niña, duérmete, mi amor, duérmete, pedacito de mi corazón. Bueno, bueno, bueno.
¡Qué jornada tan hermosa esta! De este día de hoy aquí en el Poliedro. ¡Qué juventud esta! ¡Juventud, divino tesoro! ¡La juventud de la patria! ¡La juventud patriota! ¡Viva la patria joven! ¡Viva la patria nueva! Bueno, hemos estado escuchando, oyendo distintas reflexiones de un grupo de jóvenes, deportistas, intelectuales, historiadores, científicos, campesinos, productores, trabajadores, lideresa de los movimientos urbanos, con una impresionante claridad de conceptos, con una impresionante fuerza que brota de lo más profundo del corazón y de la conciencia de la juventud patria de hoy. Muchachos, muchachas, yo primero que nada quiero agradecerles infinitamente tanto amor, todas esas manifestaciones de amor, esas canciones, esas palabras. Amor con amor se paga. Sigámonos pagando amor con amor. Y cada día habrá más y más y más amor. Y ese amor cada día se irá encarnando más y más en la patria nueva, en la patria buena, en el socialismo. Vamos a mandarle una bulla a Venezuela, muchachos, muchachas. ¡Qué alegría, qué fuerza! ¡Qué fuerza la de ustedes, muchachos! Muchas gracias, pues, les decía, por todas esas manifestaciones de amor, de apoyo, de afecto. Que yo les respondo a ustedes con más amor y con más compromiso de dedicar toda mi vida al servicio de la patria nueva que ustedes encarnan, muchachada venezolana. Luego, mientras yo los veo, los oigo, las veo, las oigo cantando, bailando, argumentando, explicando, me doy cuenta definitivamente de algo que es, desde mi punto de vista, de lo más importante que haya ocurrido en estos últimos 20 años. Algo muy importante, muchachas, muchachos. Miren, porque, bueno, yo viví mis 15 años, yo viví mis 20 años. Tú tenías 15 años, yo no había cumplido aún los 16. Desde entonces hoy te vi tal y como lo soñé. Nunca olvidaré en mi vida la emoción primera del invierno aquel, la emoción que yo sentí al acariciar tu piel. Tú tenías 15 años, yo no había cumplido aún los 16. Yo viví mis 15, nosotros vivimos nuestros 15, nuestros 16, nuestros 20 años. Y siempre he creído desde hace varios años que de alguna manera a nosotros
a la generación a la que yo pertenezco, nacida por los años 50, a mitad del siglo XX, a nosotros nos robaron el futuro. Nosotros caminamos con mucha dificultad los años 60, por ejemplo. ¡Ay, los años 60! Uno despertaba a la vida, la adolescencia. Pero resonaban de distintos ámbitos, voces, conflictos, los años 60. Comenzaba la Revolución Cubana, vino después el Mayo Francés, brotaron las guerrillas venezolanas, vinieron después los años 70 y a mí me sorprendió la década ahí de cadete en la escuela militar, comenzando los 70 a los 15, 16 años. Y caminamos los 70, y caminamos después los 80, y entramos en una crisis profunda, y veíamos como la patria se nos iba, como nos robaban la patria. Finales de los 80 nacían ustedes, o inicio de los 90. ¿Quiénes aquí nacieron a finales de los 80, por ejemplo? ¿Quiénes aquí nacieron a inicio de los 90? La mayoría. Tienen 20 años. Un poquito más, un poquito menos, ¿verdad? Pues bien, lo que les voy a decir, que me doy cuenta, me vengo dando cuenta, es que así como mi generación fue en buena medida, no totalmente, pero fue en buena medida anulada por el capitalismo, fue alienada, fue comprada, fue aniquilada también. A mi generación la destrozaron. Nosotros somos una especie de sobrevivientes de la catástrofe, los que aquí estamos cruzando ya los 58 rumbo a los 60 o más allá. Ustedes, en cambio, ustedes que nacieron en medio del huracán, ustedes que nacieron casi con el caracazo, ustedes que nacieron casi con el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992, ustedes vinieron al mundo cuando llegaba de nuevo la revolución en Venezuela. Son ustedes hijos de la revolución, hija de una revolución. Y ustedes, y esto a mí me llena de orgullo, porque yo veo a cualquiera de ustedes, es como ver a María, mi hija, que se multiplicó y ahora son millones de Marías. O veo a cualquiera de ustedes y veo a mi hijo Hugo y veo que se multiplicó y es como millones. Yo los veo a ustedes así, yo los siento a ustedes así, hijos e hijas de esta lucha, de esta siembra, de esta batalla, de estos caminos, hijos e hijas de nuestro tiempo, de nuestra lucha, de nuestro esfuerzo, y por qué no decirlo también, del sacrificio de muchos de nosotros, de muchos de quienes nos han acompañado en esta larga jornada. Ahora, orgulloso me siento yo como padre de verlos a ustedes aquí. Y no solo verlos,
y verlas, sino sentirlo, sentirla, percibirlo, percibirla. Yo, por supuesto, no viví sino del 54 para acá, pero un poco conozco la historia de mi país, la historia de nuestro país. Y lo que voy a decir, creo que no lo he dicho nunca antes con esta contundencia, pero es porque ahora que me estoy dando cuenta plenamente. Son ustedes, muchachas y muchachos, que hoy tienen 20, o un poquito menos, o un poquito más, la mejor de todas las generaciones que por esta tierra venezolana han pasado. Son ustedes, hijas, son ustedes, hijos, la mejor de todas las generaciones de venezolanas y venezolanos que por esta tierra han pasado en 500 años de historia conocida. Y eso se lo han ganado ustedes, porque ustedes han venido asimilándose, dándose cuenta de, a pesar de las dificultades que en este mundo de hoy existen para darse cuenta verdaderamente de las cosas. Mira qué niño tan chiquitico, cuidado. ¿Qué, cuántos días tiene ese niño? ¿Ah? 2 meses, ¿cómo se llama? Tráelo para acá, tráelo para acá. Ten cuidado, ten cuidado. Mira, allá hay 2 niñas, parecen morochas. ¿Son morochas? Ah, mira, qué medio tan chiquito. Pero la mamá, chico. Ajá, la mamá está ahí, pero ten cuidado, no hay un paso por debajo ahí. Ajá. Tengan cuidado. Deja a los niños que vengan. Niño, venid a mí, dijo Cristo un día. Que vengan los niños a mí. Parafraseo a mi Señor. Déjala quieta. Ajá, ahí viene. Ajá, mira, vienen los niños, vienen corriendo los niños del mundo, vienen corriendo los niños gorditos, chiquiticos, cabezones. Ajá. ¿Cómo se llama? Ivana, es una niña, Ivana. Ivana Valentina. Venga, mi reina. ¿Y cuántos días tiene esa niña? 2 meses. Siéntate por allá, pues. ¿Ya le diste comida? Dale comida, dale comida a la niña. Está muy chiquita. Mira, este niño me trae a Bolívar, mira. ¡Viva Bolívar! ¡Vivan los niños! ¡Vivan las niñas! Ajá, pero no lloren, no lloren. Ajá, mi negra bella. Hola, compadre. Ajá, ahora les pido que se sienten ahí, mira, siéntense ahí. Siéntense ahí, miren la escalera, mira. Ahí se pueden sentar. Ajá, ajá, búsquenle un helado ahí. A ver si consiguen helado, un refresco. Ayúdame aquí, alguien que me ayude a sentar a los niños. Que se sienten ahí, allá también se pueden sentar, mira. Ajá, eso es. Ajá. Ay, déjala quieta, que ahí viene también. Ah, estas están jugando ahí. Ahí viene, este es un grandecito ya. Chócala, compadre. Ajá, tú te pareces al arañero de Sabaneta. Bueno, entonces, fíjense. Fíjense lo siguiente. ¿Cómo están allá arriba? ¡Una bulla para los niños! ¡Y las niñas! Entonces, ellos van a ser mejores que ustedes, ¿cierto? Estos niños y estas niñas van a ser mejores que todos nosotros. ¿Qué dicen ustedes? Falcón. Ajá. Ahora fíjense, muchachos y muchachas. Sé que tienen aquí toda la tarde discutiendo, cantando, bailando. Yo no voy a hablar mucho. Solo
y además están estos niños aquí que tienen que volver a casa. Pero fíjense, muchachos, yo les quería decir eso a ustedes, jóvenes campesinos, jóvenes estudiantes, jóvenes deportistas, jóvenes cultores, jóvenes trabajadores, jóvenes urbanos de los movimientos urbanos, jóvenes del campo, jóvenes civiles, jóvenes militares, son ustedes, así lo creo yo, la mejor generación que por aquí ha pasado. Por tanto, actuando como ustedes han venido actuando, cada día con más conciencia, cada día con mayor compromiso, cada día con mayor unidad dentro de la diversidad hermosa de la juventud, dentro de la heterogeneidad hermosa, necesaria, de la juventud, de los movimientos juveniles, ustedes, yo estoy seguro ya, que van a concluir la tarea. Ustedes van con sus propias manos, engranadas con sus corazones y sus almas, a construir la Venezuela socialista de todo el siglo XXI. Yo sé que lo van a hacer, no tengo la menor duda. Solo cuenten conmigo toda mi vida, con todas mis fuerzas, me pongo a la orden de ustedes para acelerar y para profundizar en los próximos años la construcción de la patria de ustedes, que es la patria socialista, la patria nueva, la patria grande, la patria buena. De allí, muchachada, heroica, bonita y buena, la importancia de la coyuntura que hoy estamos viviendo. Hoy es 19 de septiembre. Lo que quedan ya son 11 días de este mes y 6 días de octubre para el amanecer del 7 de octubre. Pues bien, nosotros no podemos perder esa batalla. Estamos obligados a triunfar, a vencer. Como dijo el cumpleañero de hoy, José Félix Rivas, precisamente a los jóvenes que fueron a batallar en la victoria, les dijo aquello, ustedes lo saben: muchachos, no podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer, y nosotros venceremos. Para ello, juventud patriótica, juventud venezolana, yo les pido que ustedes, con esa energía superatómica que tienen, con esa inteligencia, con esa conciencia, les pido que echen el resto, que se den al máximo todos estos días y noches que quedan de septiembre y de octubre. ¿Oíste? Tú también. Desplieguense por todas las calles, por todas las avenidas. Sigan conformando las patrullas Carabobo 1x10. Sigan convocando a todos los deportistas, a todas las estudiantes y los estudiantes, a toda la juventud trabajadora, a la juventud obrera, a toda la juventud, en fin, a los movimientos urbanos, a los movimientos rurales, a lo largo y ancho de todo el país. Sigamos organizándonos de manera perfecta. Sigamos dando estos días que quedan, estas noches que quedan,
la batalla perfecta, la campaña perfecta para que demos el 7 de octubre, la batalla perfecta, y para que obtengamos el 7 de octubre la victoria perfecta. Ustedes, así como han hecho mucho, mucho más tienen que hacer en estos días. Ay, los niños. ¿Cómo fue que dijo? José Martí dijo: un niño ríe y se abren las puertas de los cielos. Cuando un niño ríe, cuando una niña ríe. Y todo lo que estamos haciendo es para ustedes, jóvenes, y para ellos y para ellas. Para dejar atrás definitivamente, como lo dijo Manuela, el capitalismo, que es la perversión y es la maldición para los pueblos, y para construir, seguir construyendo el socialismo, el reino de Cristo, digo yo que soy cristiano en esta tierra, el socialismo, el reino de la igualdad, el reino de la felicidad, el reino de la paz. Nosotros somos garantía de paz, de felicidad, y eso solo se logra en el socialismo. La revolución, ustedes lo saben, ha hecho bastante por la juventud. Ya lo decía el compañero de Boconó, educación, deporte, lo decía también la compañera Maglioco, Carla Maglioco, deporte, salud, educación, empleo. Oigan ustedes, pongan atención los jóvenes, lo que está pasando en Europa. El desempleo juvenil en España ya pasó del 50%. La pobreza, el capitalismo golpea sobre todo a los jóvenes porque les cierra el futuro. Como lo dije, les roba el futuro. El socialismo le devuelve a la patria el presente bueno y el futuro grande. Muchachos, muchachas, gracias por tanto amor. Muchachos, muchachas, todo mi amor para ustedes, todo mi corazón. Muchachas, muchachos, cuento con ustedes para el 7 de octubre. Muchachas, muchachos, cuenten con Chávez para toda la vida. ¡Que viva la patria! ¡Que viva la juventud! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva el socialismo! ¡Hasta la victoria siempre! No podemos optar entre vencer o morir. Necesario. Y nosotros, todo mi amor, muchachos, muchachas, que Dios los bendiga. Bien, fueron palabras y reflexiones del candidato Hugo Chávez en compañía de la juventud. Más de 20.000 jóvenes el día de hoy se hicieron presentes en el Poliedro de Caracas. Cercano los llamó a que tienen que participar directamente con las comunidades, que tienen que ser el resto, así ha dicho el candidato Hugo Chávez a la juventud. Una juventud que el día de hoy se demostró cercana al candidato y que de una u otra manera también demostró lo organizado que se encuentra previo a lo que es la elección del próximo 7 de octubre, una organización importante, sobre todo para motivar a que otros jóvenes puedan participar en esta fiesta democrática que se va a vivir en nuestro país en el mes de octubre. Dicen que ha sido la juventud perfecta. Despedimos este contacto. Bien, escuchábamos entonces a nuestro compañero Eduardo Silvera, quien agradecemos por este reporte desde el Poliedro de Caracas. Con alegría, entusiasmo y emoción, la juventud revolucionaria se ha comprometido una vez más con el candidato del pueblo, Hugo Chávez, para lo que será esa batalla del próximo 7 de octubre. Destacamos una frase muy importante del candidato de la revolución: desplegarse por las calles, en las avenidas, en la conformación de ese 1x10 tan importante para la batalla perfecta y la posterior victoria perfecta. Así despedimos el presente avance, pero antes les invitamos a continuar disfrutando de la programación que les ofrece Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos.
llegando el 7-0. ¿Quién vencerá ese amor? Nada puede parar la voluntad de millones y millones de venezolanos que quieren seguir con la patria independiente, con la patria de la verdad, con la patria de la solidaridad. Está llegando el 7-0. Todos los sábados, a partir de las 9:30 de la mañana.